El esquina Reda, pesando 218 libras de un lugar desconocido, el exótico árbitro para este encuentro, el vikingo. Padín, cuidado, que no te vayas a partir cuando menciones el nombre. Es que cuando veo el exótico con su vestimenta y su indumentaria, es como que me sale así el nombre. Bueno, busquen ustedes, amigos, ahí lo tienen en sus pantallas, el exótico para enfrentarse a Ricky Santana. Y el exótico, Padín, es un muchacho que se mueve bien sobre el corrilo, pero ahí está, haciendo sus payasadas cirulísticamente. Ahí está el exótico frente a Ricky Santana. Ahí va el centro del cuadrilátero. Se estaba peinando. Ahí está el exótico. Vuelve al centro del cuadrilátero el exótico. Y ahí va. Mira eso. Y ahora Ricky Santana fue el que le hizo lo mismo. Y lo está ahora ridiculizando Ricky Santana al exótico. Se está burlando de él. Lo está molestando ahora Ricky. Ahí va el candado a la cabeza del exótico por parte de Ricky Santana. Ahí va, abrió el candado con saca de cuerda del exótico, porque el tackle de hombros cayó el exótico. Se aguanta el exótico, le pasa por encima a Ricky Santana. Se va por dentro de la y ahí viene. Wow, lanza de hombro contra el exótico por parte de Ricky Santana. Otro lanza de hombro contra el exótico. De nuevo, otro lanza de hombro. Y ahí está el candado atrás izquierdo del exótico por parte de Ricky Santana. Bueno, el exótico Padín le salió todo mal aquí. Trató de burlar a Ricky Santana, pero Ricky Santana le salió más listo. Y en un choque que fue accidental, sacó la mejor parte de Ricky Santana y logró dominar al exótico, sacudiéndole. Mira, amigos, ahí está a punto de llorar el exótico. Ahí se refugió en las cuerdas el exótico, se refugió en las cuerdas. Ahí va, al centro del cuadrilátero nuevamente llevado por parte de Ricky Santana. Ahí está. Ahí está, una doble Nelson contra el otro. Ahí está, movimientos chacónicos por parte del exótico. Ahí va, tremendo golpe de cadera sobre Rosario. Mira eso, ahí está con varias chaconadas. Golpe de derecha contra Ricky Santana, pero ahí está, wow, ya la luna el exótico. Ahí está, volteando Ricky Santana el exótico. Ahí viene con él buscando la suplidora y la consigue Ricky Santana contra el exótico. Ahí sale del cuadrilátero buscando espacio, buscando cuerda, buscando altura. Y ahí está, lanzamiento supermánico. Y ahí cae sobre el exótico. Dos, tres, se acabó el encuentro. Encuentro exótico que acaba de finalizar con victoria exótica para Ricky Santana.